Con una gran acogida en la Universidad del Magdalena culminaron los 6 conversatorios enmarcados en el Seminario Internacional Transición Justa del Modelo Minero Energético, Descarbonización y Alternativas Transformadoras para el Caribe Colombiano. El balance general es maravilloso, ya que tuvimos invitados de varios países. Hemos podido conectar a las comunidades de La Guajira y el Cesar con nosotros y conversar sobre temas relevantes relacionados con la transición energética aquí en el Caribe colombiano. El evento ha sido un gran éxito porque han podido traer y juntar a personas de muchos distintos contextos, particularmente la academia por un lado y las comunidades rurales que se ven afectadas por el modelo minero energético vigente. Atender estos contextos, estas estructuras que son muy importantes para hacer cambios, ¿no? Y para crear un modelo nuevo. Es importante entender también las conexiones entre los países. Esto nos ayuda a pensar cómo podemos hacer cambios desde abajo, ¿no? Desde las comunidades, conociendo todas estas conexiones, relaciones. Y es clave, ¿no? Tener esta parte, esta educación y contextos para ayudar a las comunidades o apoyar a las comunidades en sus luchas. Me ha parecido una oportunidad muy importante de combinar la participación de comunidades afectadas por operaciones empresariales en el contexto de sus impactos en el cambio climático y la posibilidad de pensar una transformación en la transición energética tan necesaria en el país. El propósito de este espacio, que en su cuarta versión se desarrolló totalmente virtual, se concentró en generar una articulación con organizaciones sociales y territoriales para reflexionar sobre el modelo de transición energético justa con pertenencia e impacto social. Quiero destacar que ha sido algo muy lindo, realmente muy bonito, ver la participación y la conexión que han tenido las poblaciones locales, las comunidades locales, desde sus resguardos, desde su territorio. Ha sido algo muy lindo. Creo que este seminario ha sido muy coherente con esto que han insistido todo el tiempo, y es que el diálogo es con las comunidades. Tuvo un propósito muy loable, que fue articular con organizaciones sociales, articular con organizaciones territoriales para hacer una reflexión tan necesaria como el tema de la transición energética. Me pareció una excelente actividad de coerción entre la comunidad caribe, nacional e internacional, ya que contamos con la importante presencia de investigadores y activistas mundiales, los cuales en conjunto con los representantes de las comunidades afectadas por la extracción de los recursos, nos brindaron un contexto amplio y detallado de los conflictos ambientales presentes en nuestro territorio. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora.